Pues ahorita estamos muy emocionados porque empezamos la semana laboral con una subasta en línea. Esta subasta en línea pues consiste en 85 lotes que puede la gente consultar desde la comodidad de su casa, desde su celular, desde la computadora. Y aparte tienen un fin benéfico. Es una subasta en línea llamada El Arte Arma. Es Rivoli 59, que es un colectivo basado en Francia, pero con artistas internacionales. Hay artistas, obviamente de Francia, pero también de Rumania, de Brasil, de Eslovaquia. O sea, son de muchos países los artistas de distintas trayectorias, pero que se unieron en este colectivo para ayudar a una asociación civil mexicana, que es la Asociación Manos Manchadas de Pintura. ¿Y a qué se dedica? Es una fundación que surgió en el 2008 y es súper interesante porque es una asociación que se encarga de ayudar a los niños que pues han quedado huérfanos como resultado de la violencia. Son hijos de policías que murieron pues cumpliendo su deber, y pues para poder superar este periodo de duelo tan fuerte, la asociación se encarga de impartirles talleres y distintos tipos de pues actividades artísticas y terapéuticas para que, pues con la finalidad de que puedan pasar este duelo. Y también es importante que en esta subasta, de los 85 lotes, 15 de ellos fueron realizados por estos niños en colaboración con el artista Emiliano Gironella Parra, que es el fundador de esta fundación. Han venido aquí al programa, los hemos también tenido en el periódico. ¿Cómo le podemos hacer para ayudar? A ver, platícanos. Pues es muy fácil, hay que entrar a la página de Morton Subastas, que es www.mortonsubastas.com, y ahí va a aparecer, salen los banners de las subastas que ahorita tenemos vigentes, y es muy fácil porque tiene uno que dice ver lotes, ahí es para entrar, ver las características de las piezas, las fotografías, acercamientos, etcétera, pero también tiene otra opción que dice participar en línea. Esto nos conecta automáticamente con una página que es con la que trabajamos en línea, que es BitSquare, y es muy fácil, ahí se puede ir viendo qué puja hay. Hay piezas de artistas internacionales. ¿Dejas un número de cuenta, un número de tarjeta, un número? ¿Cómo? Ahí ya viene como la asistencia para que la gente de Morton Subastas pueda ayudarles a hacer el registro. Se hace un registro como en cualquiera de nuestras subastas, se dan algunos datos que son muy fáciles, es una identificación oficial, o sea, todo el proceso es fácil, y si es la primera vez que lo hacen, nuestros colaboradores del área de registro y de supongo ofertas que no hay forma les ayuda. De pujar con efectivo, ¿verdad? Todo es electrónico. Ajá, todo es electrónico. Todo es electrónico, pero pues también pueden comunicarse y ya ver, por ejemplo, si quisieran hacer algún tipo de transferencia. Ahorita, como es subasta, pues vamos a ver qué tanto suben. Hay piezas de artistas internacionales desde 10 mil pesos o un poquito menos, hay algunas que empiezan como en 9 mil pesos, hay ya algunas que se elevan más por las trayectorias de los artistas, y de los niños apoyados por Manos Manchadas hay piezas desde 5 mil pesos. Entonces creo que hay para todos niveles de coleccionistas, desde los que están iniciando su colección hasta coleccionistas que ya tienen pues colecciones más maduras y que ya están invirtiendo cantidades más importantes. Y supongo que tienen también mucha gente del mundo, no solo es mexicana. Sí, pues claro, siendo en línea, pues se abren las posibilidades, ¿no? De que en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del país, se puedan participar. ¿Nos recuerdas la fecha, por favor? La subasta en línea inicia hoy y termina el viernes 22. Y también es importante mencionar una actividad que vamos a tener dentro de este programa relacionado a esta subasta, y es que el miércoles 13 de febrero vamos a presentar un documental que se llama Cicatrizarte. Es un documental que realizaron pues sobre esta fundación y toda la labor que están haciendo. Lo vamos a proyectar en nuestro salón de Cerro de Maica 115. Es en las Lomas de Chapultepec. La entrada es totalmente gratuita. Gracias y por pues venir, también para es a las 6 de la tarde. Les vaya muy bien. No, que vaya bien con esta subasta de ayuda. Gracias. Bueno,